Bien, no, no es que esté sin audio. Es buenos días a todos. Buenos días. Justamente tener el barbijo y pasar esta situación es lo que viven miles de personas sordas en este momento, ¿no? Tener algo en la cara que me impide poder comunicarme y poder entender al otro. Porque, bueno, entendemos que la lengua de señas es una lengua no solamente de las manos, sino es una lengua visogestual espacial. Entonces, la comunicación se necesita con todo el cuerpo y entender a la persona oyente que no sabe lengua de señas es la una ayuda, la parte oral, para poder entender. Sí. Esta ayuda solamente vamos a entender que necesitan personas sordas y no es una palabra que ofende, ¿no? No, claro. No es, no tratamos de decir persona, por ejemplo, muda o sordomuda o disminuido auditivo o deficiente auditivo. Vamos a referirnos como persona sorda o sordo o también hipoacúsico. Pero antes que todo, y lo más difícil en este momento, es identificar a una persona sorda a veces. Darse cuenta que necesita ayuda o que tiene dificultad para comunicarse. Entonces, en ese momento, ¿cómo me doy cuenta? Puedo ver simplemente si tiene un audífono, si hay un implante, si tiene dificultad para expresarse, si yo lo llamo o le hablo y no me atiende, no me responde. Pero sobre todo, algo muy fácil que podemos aprender todos es preguntar si la persona es sorda o es hipoacúsica, con dos señas muy fáciles para hacer. ¿Cómo pregunto si es sordo? ¿Con una L? ¿Como si fuera una L? ¿A la altura del oído? Con la palma hacia adelante y después giro. Esta es la seña oficial aquí en la lengua de señas argentina para identificar a una persona sorda. Es más, cuando nos presentamos, cuando nos conocemos, justamente nos identificamos así. ¿Vos sos sordo? Sí, 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 mucho gusto. Totalmente naturalizado. Sordo. Si alguna persona se da cuenta que necesita a alguien otra manera de comunicarse, puede preguntar de esta forma. ¿Usted es sordo? O si es hipoacúsico. De esta manera, como si fuera el pulgar flexionado, sin tocar el rostro, identificamos también con esta palabra hipoacusia. Bien. Hipo debajo y cusia de audición. Ok, Eric. Por eso hablamos de una diversidad auditiva. Claro. Hoy está ayudando muchísimo el uso del barbijo, pero un barbijo transparente, un barbijo que puede ayudar para la lectura labial. Ahora, Eric, pero, Eric, vos recién decías visual, gestual y temporal. No hacías mención a los y labios. Y espacial, sí. Y espacial, perdón. ¿Por qué se necesita los labios entonces? ¿Para qué se necesita que se vean los labios? Bien, porque la lengua de señas no tiene complementos orales, ¿sí? La lengua de señas no necesita en realidad de la lengua oral. Pero para poder comunicarme con el oyente que no sabe señas, me va a ayudar para poder entender. Pero solamente podemos entender las palabras que conocemos. Es decir, si la persona sorda o hipoacúsica que tiene desarrollada la habilidad de la lectura labial no conoce esa palabra, no la va a poder leer. Por eso es tan importante que entienda que si yo estoy usando un barbijo o estoy usando una... Hay una ayuda fundamental que es mirar de frente. Claro. Si estar a la misma altura de la persona. Darle tiempo para que podamos ver si va comprendiendo y va entendiendo lo que les voy diciendo. Les doy el tiempo para que me responda, para ver su cara. Trato de usar palabras sencillas, palabras cortas. Sobre todo, no perder el contacto visual. No hablar de espaldas. Y esto por ahí puede ayudar mucho
por ejemplo, en los negocios, en los lugares donde se atiende gente, ¿no? Esto de por ahí usar mascarillas para poder comunicarme, o tal vez también tener a mano algún anotador. Y en esto hay que tener presente de que no todas las personas sordas o hipoacúsicas tienen desarrollada la lectoescritura. Porque hablamos que de dos lenguas. Hablamos de lengua de señas dentro de la comunidad sorda, y fuera de la comunidad sorda hablamos también de la desarrollada lectoescritura de personas que están sordas pero oralizadas. Es decir, que han aprendido a escribir, a leer y manejan las dos lenguas. Son bilingües. Por eso hablamos de una diversidad auditiva, ¿no? Diferentes casos, diferentes personas. Si uso un anotador, de la misma manera. Palabras sencillas, palabras cortas, sin dificultad, no oraciones largas. Y entender que no todas las personas están obligadas a poder escribir o saber leer, ¿no? Entonces, tratar un poquito de ponernos en el lugar del otro. Bien. Algo que dificulta la escritura a veces, y es entender que la lengua de señas tiene una estructura gramatical propia, ¿sí? Diferente de la lengua oral. Por eso podemos entender, por ejemplo, por qué en un discurso, una conferencia o en alguna intervención hay un intérprete. Claro. Y por qué no solamente subtítulos, si podemos leer. Bien. Lo que sucede es que subtítulos no nos alcanzan. Está clarísimo. Porque en la lengua de señas hay palabras específicas. Buenísimo. Y además, el orden de las palabras, diferente. Ok, Eric, ha sido realmente de mucho valor esto que hemos aprendido hoy. Muy didáctico también. Muy didáctico, muy clara tu explicación. Esperemos colaborar a esas personas sordas para poder seguir rompiendo silencios, como decíamos acá, y comunicarnos entre todos, ¿no? Colaborar entre todos. Bien, nosotros permanentemente charlando con Eric, estaba el teléfono y la página Rompiendo Silencios, donde pueden comunicarse. Un abrazo grande, saludo a la distancia y gracias por habernos atendido, Eric. Un abrazo. Chao. Un abrazo, gracias, muy un amable. Eric Gallardo, bueno, nos instruía y nos ayudaba un poco a aprender estos tips y tener en cuenta estas otras formas, ¿no? Para comunicarnos y no dejar afuera excluidas a las personas sordas, ¿no? Sí.